Ya creo que ya hemos iniciado. Listo, ya estamos al aire. Gracias. Pues, no, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a estas charlas lingüísticas. Soy Amanda Delgado y soy la responsable técnica del Laboratorio de Lingüística. Y les doy la bienvenida a las charlas lingüísticas del Laboratorio de Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es un espacio abierto dedicado a los estudiantes e investigadores de la ENA y a todos los interesados a platicar sobre temas de documentación lingüística, revitalización y reclamo lingüístico. Hoy nos acompaña como moderadora Hortensia Domínguez Vargas. Ella es estudiante de la licenciatura en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de aquí de la Ciudad de México. Está interesada en la documentación lingüística, la enseñanza de la lengua náhuatl como segunda lengua, es hablante del náhuatl de Atla y está interesada en la descripción de los cuantificadores del náhuatl de Atla de Puebla para su tesis de licenciatura y ahora está colaborando con nosotros en el Laboratorio de Lingüística. Bienvenida, Hortensia. Esta semana, déjenme platicarles antes de comenzamos que seguimos en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna 2022 es el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades. Este año se debatirá el papel potencial de la tecnología para avanzar en la educación multilingüe y apoyar el desarrollo de una enseñanza y un aprendizaje de calidad para todos. Por este motivo, hemos organizado una charla muy especial aquí en el Seminario Permanente de las Charlas Lingüísticas de Documentación, Revitalización y Reclamo Lingüístico con la serie Diálogos entre Latinoamérica. Tiene como invitado a Valentín Peralta Ramírez y en esta charla pues hará una presentación detallada del diccionario ilustrado del náhuatl de Pajápan. Pero antes voy a mencionar una muy breve semblanza de Valentín. Él es licenciado en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en estudios indoamericanos por el CIESAS, profesor investigador titular C, adscrito al posgrado de lingüística de la ENA, miembro del Cuerpo Académico de Documentación y Análisis Lingüístico. Sus temas de investigación son morfosintaxis en lenguas indígenas y documentación lingüística. Antes de darle ya la pantalla, ¿no? A Valentín. Quisiera nada más agradecer a todo el público de las redes sociales y esperamos recibir sus comentarios, tanto en el canal de YouTube, nos los pueden dejar ahí, que es ENA TV, o vía Facebook Live del Laboratorio de Lingüística o de Difusión, también de la ENA. Entonces agradecemos a nuestros invitados que nos acompañen también aquí en la sala Zoom. También nos pueden dar sus comentarios y sus preguntas o se las pueden hacer directamente a Valentín al finalizar la presentación. Y bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a Valentín. Ahora es turno pues de darle una afectuosa y calurosa bienvenida de manera muy especial a Valentín que nos visita pues de manera virtual. Estamos en la misma institución, pero seguimos trabajando en la distancia. Muchas gracias, Valentín, por aceptar la invitación. La sesión pues ahora sí que es toda tuya. Muy bien, pues muchas gracias Amanda, muchas gracias Hortensia, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Sí. Bueno, les menciono que teníamos un poquito de fallas con la transmisión de Valentín, entonces su cámara ahorita la va a mantener apagada y para que lo podamos escuchar mejor. Bien, ahí se alcanza a ver mi Sí. presentación. Sí, completamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación y vamos a presentar como uno de los resultados de la investigación
sobre el náhuatl de Pajapán es la elaboración de materiales didácticos para la comunidad, y en realidad por eso tiene el título de El Diccionario Ilustrado, un material cultural para la lectoescritura en el náhuatl de Pajapán. Y tiene que ver básicamente porque en esta comunidad, a pesar de que las escuelas primarias son bilingües, pues no hay material alguno que pueda ser utilizado para la enseñanza, digamos, de la lectoescritura en lengua indígena. Pero previo a este material, hay un trabajo de investigación, principalmente sobre la documentación léxica de esta lengua. Entonces, lo que voy a presentar es, digamos, algunos pormenores que me ha tocado ver y, digamos, y trabajar en campo propiamente dicho, y vamos a empezar. Entonces, voy a empezar diciendo que la documentación léxica en campo pues está cargada de un sinfín de dudas, sobre todo en el significado y en el uso de las palabras. Y estas confusiones no solo es el tema de preocupación del lingüista, sino que también del hablante. Y la tarea que tenemos para recolectar palabras y sus significados, pues se convierte en un mar de dudas, como aparecen en los ejemplos que voy a presentar a continuación. Vemos el ejemplo 1, la discusión de uno de los principales colaboradores, Rafael López, quien ha venido con su esposa, doña Licha, y le decía que cuando llegó a mi casa, mi perro me encuentra la cola, y doña Licha, que su esposa, mis y la persigue la ropa. O sea, ¿por qué me dice eso mi esposa? Bueno, la razón es porque esta construcción puede tener dos posibles significados. La primera es y la segunda es tu perro se alegra por ti. Y las dos cosas derivan de dos verbos totalmente distintos. En uno ve, el verbo proviene del verbo que sería lavarlo, y el segundo, el uno se viene del verbo pagi, es estar contento, pero si ustedes fijan los ejemplos se tienen exactamente la misma construcción. Es decir, es una misma expresión formada distintos y que tiene como dos significados totalmente distintos. Entonces, ¿a cuál apelamos? ¿A B o a la C? Esto mismo ocurre con el ejemplo 2, cuando tenemos, por ejemplo, en 2A, dice Yingal Mechigo y Yikniwan, literalmente quiere decir hermanos en casa, pero en realidad lo que está diciendo es que hizo que su familia regresara a la unidad familiar. Y veamos que la palabra casa está incorporada al. El verbo, o de nuevo, entonces, la tarea de documentar los significados y usos de las palabras es una tarea de psicografía, y esta rama de la lingüística es más conocida por sus productos, es decir, los diccionarios o los vocabularios. El trabajo lexicográfico es una actividad que se ha desarrollado desde hace muchos años y por lo tanto se ha hecho muchísima teoría al respecto. Sin embargo, para los objetivos de esta presentación solamente voy a centrarme en la propuesta teórica de Boas, quien propuso tres niveles de descripción de una lengua y que consiste, primero, en la gramática, en el vocabulario y en el texto. La trilogía de Boas es quizá la propuesta más completa para la documentación de las lenguas amerindias, puesto que la compilación léxica es una tarea curiosa, pero sobre todo un camino lleno para el campo. ¿Cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a que. Valentín, estamos teniendo problemas con no te escuchamos bien.
pero podríamos pensar que es un trabajo que pareciera no tener un final. Es una tarea. Valentín, perdón, discúlpame que te interrumpa, pero no te estamos escuchando bien. No sé si prefieres que mejor yo pase la presentación para que a lo mejor así tengamos menos interferencia, sí. Y entonces tú apagues. Pueda mejorar. Vamos a ver si eso mejora. Entonces, si puedes dejar de compartir tu pantalla. Ahí está. Sí, claro. Creo que ya estoy ahí compartiendo la pantalla con todos ustedes, ¿no? Ya estoy compartiendo la... Todavía está cargando, Amanda. Todo está cargando, ¿no? Sí. Un instante para que termine de subirla, pero sí ya está. Porque... Ahí está. Pero... Estábamos aquí, ¿no? Está compartiendo es Valentín. Ahorita sí ya estoy compartiendo yo, ¿no? Pero aquí me dice que estoy viendo la pantalla de Valentín. Según yo, ya estás viendo mi pantalla. Ah, ok. Vale. Adelante. Pues. No. Sigo viendo mi pantalla, ya está tu presentación. Ya está mi presentación, ya está la presentación tuya en desde No, pantalla. Amanda, ¿qué crees? Estamos viendo la pantalla de Valentín. Tú no la mueves ahorita nada, Amanda. Nosotros. Ahí está, ya la retiramos. Ahora, si puedes tú poner la tuya, Amanda, por favor. ¿La mía? Ok. Sí. Ahora sí ya estamos viendo la luz. ¿Ahora sí? Ok. ¿Puedes nada más subir tu Zoom? Porque... ¿Ahí se ve mejor? Sí. Si puedes agrandar un poquito más. No me deja. A lo mejor así la tengo que hacer así. Ahí se ve bien ya. Ahí se llama. Es más arriba, ¿no? Nos quedamos aquí. ¿Cierto? Ahí está bien. Okay. ¿Sí? Muy bien, ya puedo retomar, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, mil disculpas por toda esta problemática de la tecnología. Sí, no te preocupes. Retomando un poco lo que estaba tratando de presentarles es que la documentación léxica que, digamos, ha servido de base de mi trabajo tiene que ver con la propuesta que estableció BOAS para la descripción de una lengua, la cual consiste en... tres grandes componentes, que sería la gramática, el vocabulario y el texto. Y considero que la trilogía de Boas es quizá la propuesta más completa para la documentación de las lenguas amerindias, puesto que la compilación léxica es larga y laboriosa, pero sobre todo un camino lleno de dudas para el lexicógrafo de campo. Si puedes, por favor, pasar a la siguiente página. Y mencionaba que las problemáticas a las que nos enfrentamos, una de ellas tiene que ver con considerar que el trabajo pareciera que no tuviera un final. Es una tarea llena de dudas en cuanto a los límites de trabajo, como por ejemplo, saber si una entrada de diccionario siempre presenta una variedad de matices y los límites pues, no están siempre claramente definidos, así como también cómo organizar la idiosincrasia de las expresiones compuestas o derivadas. A pesar de los múltiples modelos, teorías y ejemplos de elaboración de diccionarios, siempre hay dudas en la tarea de explicar los significados
o de cómo saber si es suficiente la descripción de una entrada léxica. El objetivo de esta presentación es mostrar algunas técnicas y conceptos más relevantes que he utilizado en la elaboración de una base de datos léxicos como parte del proyecto de documentación lingüística del Náhuatl de Pajapan, y que este estuvo bajo los lineamientos del proyecto de documentación para las lenguas de Mesoamérica, dirigido por Terry Kaufman. Y ahora me voy a centrar en una serie de obstáculos que dan origen a dudas de un lexicógrafo de campo y cómo el trabajo léxico recopilado puede ser devuelto a la comunidad. Este quizá es el punto más importante. Es decir, todo este trabajo sí puede ser, digamos, se puede devolver al lugar de origen. El léxico ha sido dado como el lugar donde la lengua almacena las regularidades, o bien como el lugar donde está depositada la cultura de los hablantes, y por lo tanto la sistematicidad que llegará a tener, que pueda llegar a tener el lexicón, en el sentido de que este proviene de los propios sistemas de rasgos distintivos considerados como para ir subiendo, por favor. De los patrones sintácticos y semánticos que subyacen a las formas léxicas superficiales. Y el estudio de estos patrones se encargará la semántica léxica. La lingüística de campo, dominio de los antropólogos lingüistas, contribuyeron al aparato conceptual de la semántica léxica, matizando las interrelaciones semánticas y sintácticas a nivel de la realización de la palabra individual. Las primeras teorías buscaron una analogía entre los rasgos fonológicos y los componentes del sentido, y abarcaron diversos estudios desde el parentesco hasta la etnobotánica. El trabajo de campo, el trabajo de campo propiamente dicho, lingüista de campo, pues, no necesita ser un especialista propiamente en semántica. Sin embargo, la lexicografía que está al servicio de la documentación sin necesita encontrar un equilibrio para encontrar una expresividad, sobre todo para una lengua amenazada como las lenguas indígenas de México, y en este caso en particular Náhuatl de Pajapan. En el campo, uno debe valerse de todos los trucos o medios posibles para los, y aunque sí hay una serie de principios metodológicos para generar lexemas o incorporar a la base de datos léxicos nuevas entradas existentes, ya sea de la lengua de origen o de la lengua meta, y tratar de evitar tendencias puristas. Los productos de este tipo de trabajo tienen que ver con lo que la lexicografía refleja puntos de partida y los objetivos distintos dependiendo de las necesidades de los compiladores de las bases léxicas. Voy a presentarle un poco de la historia de la documentación del proyecto. Este tipo de no es de un año, porque el trabajo inicial que ha dado como resultado un diccionario preliminar agua de Veracruz que tiene alrededor de 12.000 entradas, los primeros pasos en el año de 2002 bajo los lineamientos del proyecto de documentación, como ya les había mencionado. El proyecto de documentación de las lenguas de Mesoamérica es un proyecto de documentación lingüística que inició en el año de 1993, y que ha tenido como principales objetivos la documentación de las lenguas indígenas que se hablan en el área cultural conocido como Mesoamérica. La documentación de las múltiples lenguas que se hablan en la región ha permitido a los directores y a los demás miembros del proyecto realizar estudios profundos sobre la reconstrucción lingüística, histórica y comparativa de varios idiomas de las lenguas, de las familias lingüísticas distintas, así como también se han hecho estudios sobre todo de epigrafía y del desciframiento de la escritura de Olmeca y Zapoteca por Kaufman y John Josteson, para lo cual el proyecto ha desarrollado diversos métodos de recopilación léxica.
Una de las primeras actividades para la obtención de los datos lingüísticos es el trabajo de licitación con un hablante. El trabajo consistió en obtener datos léxicos a través de un amplio cuestionario que llamamos la lista larga o long list, que consta alrededor de 4,374 entradas, y este cuestionario sirvió como base para la investigación lingüística en varias lenguas de Guatemala. Y bueno, pues este cuestionario se ha venido modificando de acuerdo a las necesidades de cada lengua y de la dinámica propia de la investigación dentro del proyecto. El cuestionario está organizado en campos semánticos donde se tratan temas como la agricultura, la pesca, las actividades cotidianas de las personas, el medio geográfico y los diversos aspectos culturales, tales como la aplicación, digamos, de este cuestionario. Tiene un léxico básico de la lengua, con nociones gramaticales y algunas clasificaciones semánticas en los ejemplos que están en el recuadro, que corresponden a las entradas 905 y 906, con la entrada léxica de mostrar o señalar. Y quiero que miren que en el náhuatl tendríamos tres verbos relacionados con esta semántica de mostrar, que es quimachiltía, quimachiltilía y quineshtilía. Claro que estos tres verbos tienen significados, digamos, relacionados con mostrar, pero que no son, digamos, idénticos. En el ejemplo, con la entrada 906, mostrar con el dedo, tenemos dos entradas, quimaneshtilía y quimapilhuía, que son dos, digamos, dos tipos de verbos con significado señalar con el dedo. Adicionalmente a esta tarea, también se han usado libros como el material con fotografías, insectos, animales domésticos, animales de monte, diversos términos de plantas y árboles, entre otros términos. Y aquí ustedes pueden observar una de las, es la página 208 de este material, y en la parte superior viene, digamos, el cuestionario propiamente hablando, con una serie, digamos, de alternativas de preguntas. Veamos solo uno, por ejemplo, en la parte, digamos, no hay imagen. Podemos ver una guía, como sería la primera, segunda o tercera persona, y con todas las posibles flexiones, como come la carne, comió la carne, está comiendo carne, he comido carne, o me pongo a, o comienzo a comer. Y con todas esas posibilidades, no hay una lista exactamente de cómo me preguntas. Todo funciona donde aparecen las imágenes. Bueno, pues digamos, las imágenes que nos interesan. Por ejemplo, el rodete para transportar o pelar cosas, y usted que tendría, digamos, una cincha frontal al que se carga externo, la parte de este, digamos, de este canasto y el fondo. Quiero que miren en la parte de abajo, ya está escrito en agua. Tenemos todas esas posibilidades listadas y que aparecen, digamos, lo más cercano a lo que está preguntando y todas las posibilidades que se pueden obtener en cuanto a este tipo de cuestionarios, que no sería un tipo de cuestionario directo, sino que se va combinando entre la ilustración y la serie, digamos, de preguntas posibles. Esto fue tomado del material de BookU que se llama Etnolingüística y Metodología del Trabajo de Campo. Podemos seguir con la siguiente. La documentación del náhuatl de Pajapan ha tenido la gran fortuna de combinar propiamente el trabajo de licitación en campo con varios hablantes de distintas generaciones de edad, de sexo y con actividades diversas.
Con varios de ellos se hicieron recorridos de campo, tomando fotografías de parajes, plantas y animales, pero sobre todo la convivencia del investigador con las familias de la comunidad para la adopción de aspectos culturales altamente ritualizados. Las limpias, las curaciones tradicionales, como también las actividades más básicas y elementales. ¿Dónde hacer del baño cuando no había letrinas o retretes? Y así entender expresiones tales como aparece. No estamos escuchándote, Valentín. Lo último que escuchamos fue el ejemplo número 3. Niyawi Sagata. Esperamos que en un momento retomemos la señal con Valentín. Creo que se desconectó, ¿verdad? Lo perdimos, sí, ya no está. Perdimos la señal con él totalmente. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos estaba mostrando Valentín. Esperamos que en un momento se incorpore. Con estas cosas de la tecnología siempre tenemos problemas, ¿no? Será bueno que ojalá y tengamos la oportunidad de revisar justo el material que nos mostraba Valentín, ¿no? Que nos da una muy buena bibliografía que podemos todos ir a revisar, que es el de Thomas, Jacqueline y Luke, el de etnolingüística, no metodología y encuestas para el trabajo de campo. Creo que es un material que muy básico y que todos deberemos echarle siempre un ojo cuando queremos, ¿no?, empezar a trabajar, digamos, en estos temas. Tenemos varias preguntas, ¿no? Cada vez que va avanzando Valentín me surge a mí una pregunta. Ya le quiero preguntar sobre una y otra cosa. ¿Cómo ves, Hortensia? Tú también te surgen preguntas, ¿no? Ya, tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar. Uh-huh. Y ojalá y se pueda conectar nuevamente el profesor. Sí. Podemos ir. No sé tú cómo estás viendo ahorita los ejemplos, Hortensia, con el náhuatl de Pajapan. No sé si nos puedas platicar qué tanto se parece a, ¿no?, al náhuatl de Atla, o cómo ves estos ejemplos. Pues está bastante interesante. Me gusta mucho cómo es que la entrada léxica va también combinado con la imagen. Y hay algunas cosas que sí cambia, pero en general sí se parece. ¿Qué tal lejos está el material, el que está usando el maestro? ¿No lo conoces? No. O sea, no conozco el material de licitación. De licitación, ¿no? De Thomas y Luke. Y también nos podemos, bueno, no sé, de dar cuenta cómo los trabajos de documentación toman años, ¿no? Entonces, hablar de
de hacer, de meterse realmente a la tarea, al quehacer de lo que es la documentación lingüística, pues nos damos cuenta que en realidad inician, ¿no? Y prácticamente no tienen fin, no tienen fecha de ya terminé, ¿no? O sea, aunque por cuestiones de presupuestales siempre se pone una fecha límite, ¿no? Vemos que en realidad es como casi el comienzo, ¿no? Con lo que arrancas realmente, para después proponer proyectos más tangibles, por así decirlo, ¿no? Pero el proyecto realmente lo que te da en términos presupuestales al principio es precisamente la recolección de datos de calidad, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que los documentalistas siempre hacemos como hincapié, ¿no? En generar estos datos de mucha calidad, ¿no? Con mucho detalle, ¿no? Porque son precisamente los que nos van a dar después la oportunidad, digamos, para poder proponer otros proyectos más entre tangibles, entre más sino con mucho más forma, digamos, para poderlos diseminar, socializar, creo que era la palabra que estaba buscando, ¿no? Socializar la información, que el análisis que vamos haciendo los lingüistas, ¿no? De alguna manera. Bueno, ya hay algunos saludos aquí desde la Ciudad de México y de San Luis Potosí. Sí, dicen saludos desde Apajapan también, ¿no? Estoy yo voy a dejar de compartir, ¿no? Estoy viendo los saludos que están llegando desde el Facebook, ¿no? También, y nos preguntan si se fue el audio. No se fue el audio, se fue Valentín, ¿no? Tuvo problemas, yo creo que con su con el internet. Sí. Desde el inicio, ¿no? Había un poquito de problemas, entonces ya ven cómo es esto de la de los medios virtuales, ¿no? Pues sí, si quieres podemos ir leyendo algunos de los comentarios, ¿no? Que están en Facebook, están muy interesantes, por ejemplo, de Félix Antonio. ¿No? ¿Quieres leer ese comentario? ¿Cuál es Hortensia? A ver, voy a entrar a la página. Ah, Micaela dice que aquí esperamos pacientemente. Ay, muchas gracias, Micaela. Muchísimas gracias por su paciencia. Y aquí solo me salen dos comentarios. ¿Esto es desde la página del laboratorio o desde la página de...? Entré por mi... entré. En la página del laboratorio no hay comentarios. En la página de la escuela sí hay comentarios y muchos. Te mandan saludos, Hortensia, también. Ah, muchas gracias. Dice Nimit Motlapa Huya, Tamashtika Tintli Hortensia. Tlazokamati Huelmillek. Dice Félix Antonio Jauregui, que como hablante agradezco al maestro Valentín este esfuerzo de documentación de mi lengua. 12,000 entradas dicen fácil, pero es una labor muy ardua. Efectivamente, ¿no? Lo que comentábamos, son años, o sea, son décadas en este caso, y no podemos ver, ¿no? Desde cuando inició el proyecto, que nos decía Valentín, desde el 2002 hasta el 2022, ¿no? Llevamos una década, ¿no?
Entonces, pues sí, es bastante tiempo. Dice Vidal Hernández Martínez, el maestro Félix Antonio Jauregui es experto en la lengua náhuatl de Pajapan y pertenece a la Academia Veracruzana de la Lengua Indígena Abeli. Sí, justo Félix nos decía que si podíamos ir haciendo comentarios, por supuesto, ¿no? Pueden ir haciendo los comentarios y los iremos leyendo. Y bueno, teniendo un poco de paciencia, yo les agradezco, ¿no? Que sigan conectados para seguir esperando a Valentín, ¿no? Que ha de haber habido Y no hay forma de comunicar, de que nos comuniquemos con él, ¿verdad? No, yo le he mandado un mensaje, pero si no tiene internet, pues no hay internet. Ahora sí que, ¿cómo hacemos esto de los mensajes en esta vida digital si no hay internet, ¿no? Ya vivimos súper conectados, digamos, ¿no? Bueno, en teoría él podría conectarse por teléfono si alguien tiene su número, ¿no? Ajá. Que es lo que se ha llegado a hacer en otras ocasiones, pero... Sí, no contamos con ese dato. Entonces, sí, justo eso es lo que se me... Él sí tiene mi dato, entonces sí tiene mi teléfono, entonces esperemos que... que se pueda. Ya apareció otra vez su perfil, ya está aquí. Ya está aquí, Valentín. Sí. Ay, hola, mil disculpas, ya he regresado. No, gracias, Valentín, por regresar. O le debemos de dar gracias a nuestro querido internet, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces sigo compartiendo. Yes. ¿No? Estábamos leyendo comentarios que te han hecho, ¿no? Ahorita otra vez igual lo volvemos a mencionar. Ya está ahí la presentación. Muy bien. Nos quedamos aquí. No. Pero... ¿En dónde está? Quedamos aquí. ¿Y no? Bien. Muy bien, estaba presentando los últimos, bueno, los ejemplos 3A y 3B, que tiene que ver con las actividades de la vida cotidiana de las personas, como sería ir al baño o lavar el fogón. Si uno pregunta, si uno llega a preguntar en español, pues lavar el fogón, los fogones no se lavan, sino que más bien se restauran con lodo, ¿sí? Entonces hay que mirarlos, hay que mirar el evento para entender justamente este tipo de expresiones. Si puede pasar a la siguiente página, por favor. En los dos últimos ejemplos de esta sección, tenemos Nitashabaloa Taitek, que quiere decir yo barro o aliso el piso de la casa, y en realidad es que refriegan el piso de la casa con agua y lodo después de barrer para que el piso quede liso con los pies. Y una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención es la construcción de... ellos siempre hablaban de una tortilla que llaman tatiguetzal y me lo daban como tortilla dorada, pero en realidad es una tortilla dorada que se para el fuego con un palo, ¿sí? Y que solamente viéndola pude entender por qué se llama tatiguetzal, que quiere decir, o sea, algo parado, algo que es parado al fuego. Esa es la traducción literal, algo que es parado al fuego, y solamente entendía que era una tortilla dorada. Y efectivamente es que están describiendo el evento de preparar esta tortilla. Entonces, lo que quiero mencionar es que en estos ejemplos podemos ver que la base léxica recopilada contiene información sobre la vida de los pajapeños y que a través del léxico he podido ver su historia, sus enojos, sus insultos, sus afectos y relaciones sentimentales, sus deseos y sus necesidades, pero sobre todo su calidad humana. No es un mero listado de palabras aisladas, sino un conjunto de palabras que a mí me han permitido comprender un poco más de su pensamiento y de reflexiones sobre su lengua. El ejemplo 5 es
una discusión que ocurrió hace unos años con algunos ancianos que tuvimos una reunión. Y uno de ellos, el señor Santos Martínez Encarnación, hacía digamos, que hacía esta reflexión. Dice, Tikpata tutahto, tikambiaroa, tu idioma nemiyatami, tikneloa ya, arroz guanajayo, tanelol ya. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay una reflexión importante porque dice que nuestro idioma lo cambiamos. Nuestro idioma ahora, con el préstamo del español, dice, se está terminando. Ya lo mezclamos como lo mezclamos con la comida de arroz con frijol. Esta metáfora de arroz con frijol hace referencia a la mezcla entre el arroz como algo que viene de fuera y el frijol que algo que viene de dentro de la comunidad. Y lo mismo ocurre el náhuatl con el español, es decir, una especie de mezcla. Esta metáfora es complementada con la siguiente expresión que aparece en 6, si la podemos mirar, por favor. En B, bien, el comentario de la siguiente persona fue que y que a uno gente ni mía más tiempo. Dice, amangiva y lit y gaquímica. Las personas antiguas o las de hace mucho tiempo vivían mucho más. Ahora ya no, porque comen quelite con química. Es decir, hay una especie de añoranza entre el pasado y las expectativas de qué va a pasar con su vida y con su lengua. Entonces, los rasgos gramaticales de la lengua, como serían las clases de palabras, las frases verbales o nominales, los adjetivos y las cláusulas, o los predicados complejos como las cláusulas relativas, los predicados sintéticos, la incorporación nominal y las cláusulas de complemento. Todas estas construcciones complejas en términos lingüísticos fueron tomando sentido con el avance de la investigación, donde hubo trabajo combinado entre el léxico y la recopilación de textos orales. Al tiempo que se recopilaba el léxico, se exploraba también las posibles marcas flexionales como los paradigmas de sujeto y objeto y las marcas tiempo-aspectuales y el número. Si puedes subirlo, por favor. Y los procesos de derivación léxica. Esta información se concentraba en un cuaderno y en fichas de trabajo que posteriormente se fueron capturando en el programa Shoebox. Y posteriormente toda esta información se trasladó a Toolbox y al día de hoy toda esta información se ha concentrado en el programa Flex. Es decir, hubo una actualización de los programas lingüísticos para la conformación de la base de datos léxicos. Y en todo esto tendría que ver también cómo organizar el material léxico y en una especie de sistematización, porque como se trabajaba con diferentes personas, teníamos pues adultos mayores, adultos, jóvenes, niños. Y quiero que miren el ejemplo que aparece en 6, la gran variedad interna que ocurre por edad. Entonces, un anciano o un adulto mayor preglotaliza las marcas, digamos, flexionales o las marcas de los sustantivos y no aparece la T del absolutivo, solo ocurre con un adulto, pero con un anciano hay una preglotalización. Entonces tendríamos la palabra, digamos, at, que es agua, lo he sistematizado como at porque eso es lo que aparece, digamos, como estructura subyacente, pero un anciano lo preglotalizaría como ate, un adulto at, un joven pronuncia como a, glotalizando esa T, y un niño sabe que hay algo, pero no sabe qué es, y entonces pronuncia como una K, entonces AC. Y es bastante sistemático estas diferencias internas, los niños saben que hay algo, ponen una, digamos, una K, y los otros glotalizan, y habría que, toda esta información habría que sistematizarla. También ocurre una variación léxica por edad con relación a los ejemplos que aparecen en 7, más de tipo léxico, si podemos mirar un poquito más abajo. Entonces, los jóvenes
tienen otro tipo de expresiones como galdenden, mientras que los adultos pronuncian galshushomol, que es para hablar del duende de la casa, tatrapiaroa para una joven, mientras que tashabaloa para las señoras mayores. Y vean el tipo de construcción en el ejemplo 3, donde dice galidesogit para hablar de una casa tradicional, cuando en el náhuatl tendría que decir algo así como sobigahli, bramaroa como préstamo parte del español, y nanalca en náhuatl, o vaca, mientras que en náhuatl aparece como baba pishkon. En fin, entonces toda esta información ayuda mucho en términos del trabajo de campo, y también se contemplaron los préstamos no solo del español, sino también de las lenguas vecinas. En particular sobre los préstamos que ocurren o que ocurrieron del Popoluca de la Sierra al Náhuatl. Y ustedes pueden ver más o menos de manera sistemática cómo se adaptaron al Náhuatl, como el caso de Nopo para Sopilote, Topo para pescado y Chimpa. En Popoluca quiere decir perro, pero en Náhuatl pasó a Chimpa como mujer descuidada. Y todos los animales como el cangrejo, el caracol de mar y otros términos que aparecen ahí, que fueron tomados como préstamos léxicos de las lenguas vecinas. Si podemos seguir con la siguiente página, lo que he querido mostrarles hasta aquí es que la riqueza del léxico tiene varias fuentes. Primero, porque el náhuatl es una lengua polisintética con una morfología aglutinante y con una estructura verbal compleja que permite la incorporación de sustantivos formando predicados secundarios fusionados en un solo predicado complejo. De predicados de tipo sintético formados por sustantivos, por un sustantivo más un verbo, por un adjetivo más un verbo, por un adverbio más un verbo y un verbo más un verbo. En esta primera parte de los ejemplos de 9, solo quiero que miren toda la problemática que hay para poder sistematizar el léxico, porque la flexión tiene una gran, digamos, variedad. En el ejemplo 9A tenemos guichá para la forma presente, guichás para la forma dubitativa y guichihuati para la forma irrealis. Lo mismo ocurre con el caso del verbo vender, con una gran variación. En la siguiente sección voy a hablar de las estructuras sintácticas más importantes de esta lengua y diré que esta lengua presenta un complejo sistema de verbos auxiliares que marcan tiempo aspecto, similar a lo que presentan lenguas de la familia mayense y de la familia mijezoque. Y veamos el ejemplo, los ejemplos de 10. Fíjense cómo tenemos aquí Tamek Inamaga no la más sin iswa. Mi mujer vendió las hojas, y aquí en este caso tenemos el verbo tamik en primer lugar. Sí, si le puede subir otro poquito, por favor. Sí. Vean, tamik, y el segundo verbo tiene las marcas flexionales de persona, y de, digamos, persona, sujeto y objeto, pero no tiene las marcas tiempo aspectuales, porque las marcas tiempo aspectuales se realizan con el verbo en primera posición que aparecen en negritas. O sea, y ocurre esto mismo, es decir, para las formas, digamos, de 10A y 10B, que serían las formas perfectivas, mientras que en 11 sería la forma imperfectiva, como Nemi Choga no la Maxi, que sería está llorando mi mujer. Entonces, los verbos en primera posición funcionan como marcadores aspectuales, mientras que los verbos principales en segunda posición no presentan las marcas aspectuales, como sí ocurre con otras variedades del náhuatl general. Así que podríamos pensar o tendríamos que considerar pues, cuál es la fuente de estos marcadores aspectuales en posición preverbal. Avancemos un poquito más. Y las posibles fuentes es que de esta estructura podríamos considerarlo que son préstamos gramaticales de las lenguas mijezoquianas. Vean en el caso del Popoluca de Texistepec, donde tenemos el perro cabolo sucio, tenemos la primera, la,
la primera marca, digamos, que está indicando perfectivo y sucio cavar. Pasemos a la siguiente. En Popoluca de la Sierra tenemos el verbo ir, que marca en perfectivo, más el verbo principal flexionado para decir yo vengo a visitarte. Y un segundo ejemplo, que sería el C, tenemos terminar como marcador perfectivo y el verbo hacer. Es decir, tenemos en estos ejemplos de las lenguas mijezoqueanas, tenemos la conjugación de verbo 1 más verbo 2, ¿sí? Y las marcas, digamos, tiempo aspectuales, lo llevan el primer verbo. Esto mismo ocurre con el chol, una lengua mayense, donde tenemos la marca de perfectivo más el verbo hacer, hacer lavar. Entonces, podemos considerar que las marcas tiempo aspectuales que presenta el náhuatl de Pajapan son similares a las lenguas, digamos, vecinas, que serían las mijezoques, y que probablemente estas vinieron de las lenguas mayenses. Con relación a los adjetivos, efectivamente podríamos decir que también presenta el náhuatl pues, adjetivos derivados y que son muy escasos los adjetivos no derivados, pero la característica más sobresaliente o principal que presenta esta lengua es que presenta varios mecanismos de modificación nominal. El ejemplo en 13 tenemos, dice, Nestro Yonili Nohti Totonic Mantega, o sea, donde tenemos primero el adjetivo, después el sustantivo, pero esta construcción de A es la menos frecuente, y la más frecuente es la que aparece en B, donde Shineh Maga Kashkal y el Totonic. Es decir, la forma en cómo aparecen los adjetivos en esta variante son bajo la estructura de una cláusula relativa, que aparece ahí en el ejemplo 13b. Los otros, digamos, las otras características fundamentales tienen que ver con los predicados complejos, que es el último, digamos, rasgo que voy a presentar aquí. Y generalmente vamos a hablar acerca de, básicamente, de tres construcciones distintas. El primero corresponde a la incorporación nominal propiamente dicho, de acuerdo a la tipología de Mitún, cuyo rasgo principal sería la modificación de la valencia. Y el segundo rasgo tiene que ver con la predicación secundaria. Y el último rasgo que me parece fundamental resaltar aquí es el predicado sintético, de acuerdo a la terminología de Sapir, y que está, lo que he adelantado, que estaría formado por un sustantivo, un adjetivo, un verbo en primera posición más el verbo principal. Veamos los ejemplos que aparecen en la siguiente página. Entonces, aquí voy a considerar estos predicados sintéticos. Quiero que pongan atención sobre todo en el elemento que aparece en negrita y vean el ejemplo 14, bueno, debería de ser 14A, pero aparece como 14C. Dice tiata va, el verbo principal es va, comer, pero aparece incorporado el sustantivo agua y no quiere decir comiste agua, sino más bien comiste mucho. En este caso el sustantivo agua quiere decir o funciona como un marcador adverbial de abundancia, por eso es como comiste mucho. En B tenemos poch, que quiere decir lleno, para decir dormiste demasiado. Y vean, en el caso de C, tigochtaba, es comiste de noche, donde dormir funciona como un adverbio temporal. Y finalmente pueden estar combinados en D, como tipochgochtaba, que sería comiste demasiado de noche, y donde no hay la menor duda de que es un marcador adverbial, porque ahora puede aparecer el mismo verbo incorporado para decir en atigochgochik, que sería no dormiste de noche, donde dormir está funcionando como el marcador adverbial del verbo dormir. Este tipo de construcciones debe... Para los que han estudiado un poco de náhuatl, son construcciones que no aparecen en las otras variedades de la lengua náhuatl, o de las variedades del náhuatl, digamos, clásico o náhuatl general. El segundo tipo tiene que ver con las construcciones o las cláusulas de complemento. En el ejemplo 15 tenemos aquí, digamos, un tipo de construcción que tiene que ver con marcas de tiempo aspecto. Y dice,
sea, me dijeron y él es un verbo de comunicación, por lo tanto, su complemento es una oración, que es la que aparece entre corchetes. Me dijeron que mi niña se cayó y el adjunto en el hoyo. ¿Cuáles son los tipos de verbos matrices que permiten la construcción de cláusulas de complemento? Bueno, pues tendríamos verbos de comunicación como filia, ictoa, tatagechía, que tiene que ver con decir, decirlo, contar. Los verbos de adquisición o pérdida de conocimiento como mati saberlo, el cabo olvidar, ishmati reconocerlo o ishpoloa perder de vista. Y finalmente los de adquisición de conocimiento como mati saber. Pasemos a la siguiente, por favor. También existen este tipo de construcciones con verbos de percepción directa y cognición, como aparecen en los ejemplos de 16 y 17, como vio que está allá, que allá está la hormiga, o sea, gitak, ompa uno xiga, y lo importante con respecto a los anteriores es que aquí no tienen un marcador que introduzca al complemento. ¿Sí? Ese sería quizá la diferencia entre los verbos de percepción directa o cognición con los verbos de comunicación. Pasemos a los siguientes, porque ya se nos fue casi todo el tiempo. Bien, todas estas construcciones, toda esta información léxica, tiene que estar basado también o corroborado con, como dije, gramática, léxico y textos, es decir, narrativa. Y entonces, lo que nosotros tenemos es una colección amplia de textos. Si puede bajarle un poco más. Entonces, los textos, pues bueno, fueron videograbados, algunos solamente fueron grabados, y todos ellos fueron glosados. Quiero mencionar aquí, muy importante, que dentro del náhuatl hay una enorme historia, digamos, del náhuatl, por el hecho de que el náhuatl fue un, digamos, tocó un momento histórico en el momento de la conquista, y era una lengua muy importante, y por eso hay muchos estudios del náhuatl, digamos, del náhuatl clásico, pero tiene que ver con una tradición de carácter histórica y traductológica para entender la historia de estos pueblos, pero no hay una tradición de glosado. Entonces, a mí me parece fundamental que los textos estén glosados para entender la morfosintaxis de esta lengua. Entonces, solo les muestro aquí que no son textos míticos, no es cualquier. Es decir, es cualquier tipo de texto que sirve para el análisis lingüístico, ¿sí? Entonces, aquí nos habla acerca del trabajo y la comida de una persona que va al campo y qué es lo que lleva. Entonces, vean el tipo de construcción que puede tener, digamos, algo que nos ayude tanto el léxico como las estructuras, digamos, morfosintácticas de esta lengua. Si nos pasamos a la siguiente página, por favor. Toda esta información, como dije, fue organizada primero en una base de datos léxico de Toolbox. Aquí está una página de Toolbox. Y por un lado tenemos el léxico, aquí sombreado como ikpanguía, que sería llevarlo en la cabeza, y toda la información que requiere ikpanguía como la entrada del léxico. Después vendría la información fonética, ¿sí?, del léxico. Después vendría toda la flexión, toda la información flexional, y además la información de quién dio el dato. O sea, quién dio el dato, el tipo de clase de palabra, la traducción, y la nota muy importante es que hay lo que ustedes pueden ver ahí abajo, donde dice nochipa kikpanguía no bahuahui. Entonces, ahí está la traducción. Entonces, combinamos el léxico con toda la flexión gramatical más un ejemplo. Pasemos un poquito más abajo, por favor. Y como resultado de todo ese material, que algo me parece fundamental, que es qué es lo que puedo regresarles a la comunidad, porque trabajé con muchos niños. Sí, yo dejaba el material, cuando regresaba los niños ya habían rayado porque ya aumentaron más palabras, porque dieron mayor información y porque lo estaban utilizando en sus tareas escolares. Entonces, como primer resultado de todo ese material,
apareció este pequeño diccionario ilustrado. Y lo que a mí me parece fundamental es que quiero que miren el índice, porque el índice del contenido no es una lista de palabras, ¿sí? Sino es una lista de 10 temas culturales, ¿sí? Entonces, no es un listado de palabras, sino es un diccionario ilustrado de temas culturales. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, vienen las siguientes razones. Porque tiene que ver con las costumbres y la vida cotidiana que son necesarios para la elaboración de materiales de lectoescritura en esta lengua, ¿sí? Este es, digamos, más o menos un poco la orientación que ellos pueden servirle, las palabras las tienen, y todo esto fue organizado junto con los hablantes, es decir, lo organizamos, ellos sugerían cuál, qué elemento debería ir primero, y quiero que pase a la siguiente página, por favor. Entonces, aquí está la primera entrada, porque está ilustrada, y entonces, fíjense, el tema es cómo las personas crecen y de bebés a adultos. Y la nota importante aquí es que uno podría pensar que un diccionario tiene palabras, como chogo, que sea muchacho, o tago, muchacha, pero bebé, no hay palabra para bebé, tiene que aparecer seligonet, ¿sí? O sea, no es una palabra léxica, sino es una expresión, ¿sí? Y lo mismo aparece ahí, como no puede, si hay dos niños, tendría que decir tagotzin o chogotzin, ¿sí? Entonces, no se podría hacer exactamente propiamente una lista de léxico, sino tiene que ser léxico y expresiones básicas que describen lo que para en español sería una palabra, en esta lengua bien podría ser una expresión, ¿sí? Y viceversa. Entonces, aquí iniciamos con el primer tema, que sería la vida de una persona de bebé a adulto. Pasemos a la siguiente página. Aquí, el siguiente tema tiene que ver con los cuidados que tiene la madre hacia los niños, ¿sí? Entonces, el baño de los niños, amamantar a los niños, cargarlos y cuidarlos cuando lloran. Todas estas son expresiones. Y en la tercera página que ahí está, tiene que ver con los cuidados y las tareas que tienen las muchachas que después pasan a ser señoras adultas y entonces tienen otro tipo de actividades. Entonces son las que están descritas ahí. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos las actividades de las personas, ¿sí? De los hombres, ¿sí? Y de las cosas que se observan en la comunidad, ¿sí? Estas serían las dos. Entonces, actividades de los hombres más las cosas que aparecen en la comunidad, o sea, que observan. Y aquí, gracias por ampliarla, pero miren, por ejemplo, para nosotros en español tenemos un léxico para lluvia, pero en el náhuatl no hay un léxico, es nemi wetziat, ¿sí? Entonces no hay una palabra, son expresiones. Entonces todos estos, digamos, aparecen organizados en este material y lo interesante es que la ventaja es que tenemos las imágenes que nos permiten entender lo que está describiendo la palabra. Pasemos a la siguiente. Aquí hay un contraste fundamental que ellos han, digamos, lo tienen totalmente presente, que sería los animales que viven en casa, es decir, los animales domésticos versus los animales que viven en el bosque. Entonces tenemos una colección de animales de corral con animales del bosque. Entonces ahí está su listado, pasemos a la siguiente. Aquí tenemos las aves que crecen y que viven en el bosque. Entonces, no puede ser nada más ave porque dice totome yehueya pata. O sea, los pájaros, y vean el tipo de construcción. Pájaros, vas la cláusula relativa. Los pájaros que crecen en el bosque. Entonces, tenemos
este tipo de aves. Y podemos pasar a la siguiente. Todo este material que integra el pequeño diccionario ilustrado, todas las palabras están glosadas, ¿sí? Están glosadas y están traducidas al español. Entonces, gen titagatia bak tono es cómo nos hacemos personas cuando nacemos. Ese sería el primer tema del diccionario. El segundo es, primero somos bebés, luego ya caminamos, nos hacemos muchachos, nos hacemos muchachas, nos hacemos mujeres y nos hacemos viejos. O sea, nos está narrando este material sobre la vida de estas personas que consideran que es muy importante que los niños puedan observar. Y no solo es el listado, o sea, lo interesante para mí es que esto, pues, fue una especie de trabajo conjunto para que ellos puedan, digamos, servir como de base. Seguramente ustedes se han de preguntar sobre el sistema de escritura. Y bueno, pues como mencioné, en la comunidad no hay ningún material, entonces no hay ninguna discusión sobre el sistema de escritura. No utilizamos nada que tenga que ver con la SEP o con los escritores en lenguas indígenas. O sea, utilizamos el sistema de escritura que propone el proyecto de documentación y ellos no tienen ningún problema porque están aprendiendo de la nada a escribir su lengua, ¿sí? Fascinados en poder escribirlo, nos podemos seguir en la siguiente. Entonces, es más o menos como fue organizado el tipo de material con listas de palabras y las construcciones o temas, digamos, culturales. O sea, aquí nos dice que nuestra madre nos cuida cuando somos pequeños, ¿sí? Y las personas que trabajaron conmigo aprendieron a transcribir e inclusive aprendieron a glosar. Entonces, este material es entendible también por ellos. Pasemos a la siguiente, por favor. Yo creo que ya se nos hizo demasiado tarde. Este es más o menos la comunidad de Pajapan. Pajapan está en azul, ahí lo pueden ver. Es un pueblo costeño y está rodeado por otros pueblos de habla náhuatl, como sería Mecayapan y Tatahuicapan. Chamil, Pautiapan son los puntos verdes, ¿sí? Mecayapan y Tatahuicapan, esos son los pueblos de habla náhuatl, de los pocos pueblos que quedan, y lo que aparece en rojo son las comunidades de habla, digamos, de las lenguas mijezoques. Está el soteapaneco, el oluteco, el texistepeco y el sayulteco. Pasemos a la siguiente. Esta es una vista de la comunidad de Pajapan, ¿sí? Solo para que pueda mirar, es una comunidad que fue trazada recientemente, cuadriculada para abrir calles, pero no había calles, ¿sí? Eran veredas, y entonces todos los árboles de Mamey pues fueron tirados en aras de la modernidad. Pasemos a la siguiente. Y aquí están, digamos, las personas que han sido colaboradores míos, y siempre trabajaba con jóvenes, con mujeres, adultos, y en la primera lámina está Emilia junto con el otro señor, que él pues, es uno de los campesinos, músicos, todavía, digamos, gente del campo, y Emilia no, Emilia es una joven que trabajaba en la ciudad, pero que podían tener comunicación sin ningún problema con esta persona. Aquí me están ayudando a elaborar, a rellenar un cuestionario, y en la siguiente ya tenemos ahí la preparación. Antes. Esta chica, Yubi, que ya utilizaba, ya había aprendido a utilizar, como había, llevaba más o menos cuarto, quinto año de primaria, entonces podía utilizar ya la computadora y podía meter, digamos, sus propios datos. En la siguiente imagen, la siguiente fotografía, tenemos a dos señoras y en este momento me tocó ver la discusión
que tenían ellas para saber si era aceptado que la enseñanza en la primaria fuera en náhuatl o en español. Eso es una verdadera problemática. Pasemos a la siguiente. ¿Sí? Yo había hablado de cuál es el tipo de documentación que había empleado. Entonces tenemos fotografía como parte de la herramienta de documentación. Ahí tenemos el WhatsApp para Mamey, el Ershi para el cangrejo, el Bashimevil para la, digamos, la vaina comestible. Pasemos siguientes imágenes. Aquí tenemos el agoma, el lirio acuático, el abagoma como el árbol ubero, y tonal, o que sería el chapilín. Fíjense, chapilín es parte del español, pero que quiere decir más o menos como el alma. Es un tipo de animalito que no lo matan porque es parte del alma, que ahí se ve. Pasemos a la siguiente. Mis comentarios finales. Voy a mencionar esto. Simplemente decir que la documentación y el análisis lingüístico deben tener como un objetivo principal la formación de investigadores, tanto de nativo hablantes como de no nativo hablantes de la lengua. La comunidad lingüística profesional debería de poner fin a la falsa dicotomía entre investigación y documentación por un lado y revitalización por el otro. Mejor dicho, debemos de pensar en una comunidad general y de manera particular la comunidad antropológica. Lingüistas, historiadores y antropólogos deben ser más sensibles a los procesos de pérdida de las lenguas minoritarias. Y bueno, pues muchísimas gracias y mil disculpas por todo el problema que ha ocasionado en internet. Aquí les dejo la bibliografía que he utilizado y que ha servido de base a todo este trabajo. Eso. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Valentín. Ahora voy a darle la palabra a Hortensia. Pero antes, quería nada más preguntarte si podemos poner esta presentación tuya en el Drive del laboratorio para que la podamos compartir con quien esté interesado sobre la fotografía. Sí, no hay problema. Muchas gracias, Valentín. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, profesor Amanda, profesor Valentín, por la exposición. Y bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, le envían saludos desde San Luis Potosí, de la Ciudad de México, y también nos mandan mensaje de San Luis, que dice Achimá, Tiguitaca y Teguipanol, Tocni Valentín Peralta. Y también Miguel Ángel Fuentes dice Namech tlapalo guatemachtianime, tlahuel nechpactía, moteki, temachtiquet Valentín. Bueno, ahí están los saludos y también los comentarios. Y ahora sí, pasamos a la sección de preguntas. Bueno, la dinámica va a ser, si tienen preguntas, pueden escribirlas aquí en el chat o levantar su mano y activar su micrófono y pueden hacer la pregunta directamente. Le pueden preguntar al profesor Valentín. Y para empezar, tengo curiosidad de saber, profesor Valentín, ¿cuáles son los desafíos que usted ha enfrentado como lingüista semilocal cuando hace trabajo de campo lingüístico y aplica las metodologías que están diseñadas por lingüistas foráneos? Uno pensaría que las metodologías de trabajo de campo deberían de servir para todos los investigadores de campo, pero pues no es así. Generalmente están pensadas principalmente en metodologías para investigadores foráneos. Yo me formé dentro de ese grupo de lingüistas con este proyecto
pero la ventaja es que yo, siendo un, digamos, soy un semihablante de náhuatl de Pajapan, porque no puedo ser un hablante, la primera vez que me escucharon hablar ahí, me dijeron, si te quedas 2 años, aprenderás náhuatl. ¿Sí? Me imagino que muchos de ustedes, y los que hablaron saludándome en náhuatl, pudieron darse cuenta de la complejidad morfológica del náhuatl. No es nada sencillo esta variante, es bastante compleja, no se parece a las demás variantes. Y yo creo que las complejidades tienen que ver con que hay que ir creando nuevas metodologías de acuerdo a los avances y a los objetivos que uno debe de tener. Primero, yo tenía que dar respuesta a los directores del proyecto. Entonces, esa es parte de la metodología obligada, es hecha justamente para investigadores foráneos. Pero por otro lado, como un investigador, digamos, semilocal, yo tenía que estar en la comunidad y poder compartir, primero que nada, la vida cotidiana de ellos. Y en ese sentido tenía una ventaja con los demás investigadores, porque yo podía levantar, en menos tiempo ciertos datos, porque podía utilizar mi conocimiento de otras variantes para poderme comunicar con ellos y crear otro tipo de metodologías. ¿Sí? Entonces, yo creo que debe haber una especie de combinación de intereses entre los objetivos del investigador y, quiera o no, tiene que reconocerse que también la comunidad tiene sus propios objetivos para el mantenimiento o no de la ley. Y yo creo que la parte principal tiene que haber mucho respeto entre el investigador, digamos, foráneo, semilocal, con respecto a las actitudes y expectativas que tiene la gente de la comunidad. Yo creo que esa sería la parte principal, una especie de combinación de metodologías, y yo creo que las metodologías locales deben estar surgiendo con el trabajo con la gente. O sea, yo creo que eso todavía no está hecho. Muchas gracias. Bueno, también ya hay varias preguntas que nos han escrito, y la segunda pregunta es con base en la perspectiva de Jaime Pérez González al respecto de compensar el trabajo colaborativo en las comunidades. ¿De qué formas, especialmente un estudiante que no tiene presupuesto para compensar dicho trabajo, y cómo se debe abordar? Bueno, yo creo que, como mencioné, o sea, yo fui formado como parte de un lingüista foráneo, pero a pesar de ello, yo creo que hay muchas maneras. Es decir, el proyecto pagaba a las personas que nos asistían, pero yo creo que hay muchas maneras de retribución, ¿sí? Una de ellas es justamente, yo tuve personas que se me acercaron, personas jóvenes de secundaria, que estaban muy interesados en escribir su lengua, ¿sí? Niños de primaria, porque era como una novedad que pudieran ver escrita su lengua. Entonces, yo creo que hay muchas otras, digamos, otros mecanismos que no solamente tienen que ver con el pago. Este material que salió a la luz no tiene un costo para la gente de la comunidad. Yo tuve bastante, digamos, varios ejemplares que los envié a la comunidad, ¿sí? Entonces, no siempre es dinero, sino puede haber trabajo colaborativo, ¿sí? O sea, yo, algunos jóvenes de secundaria les daba clases ahí sobre cosas que veían en su secundaria, cosas de español,
cosas de matemáticas básicas para los niños de primaria, y ellos siempre estuvieron conmigo. Siempre estuvieron conmigo, por ejemplo, para escuchar las historias de las personas grandes. Porque a mí me podían contar la historia, pero los señores se aburrían porque ellos sabían que no entendía, pero si había niños conmigo, sabían que los niños iban a entender. Entonces podía hacer una buena grabación. Si hay alguien que no entiende, pues el investigador es el que no está entendiendo. Yo no entendía del todo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer varias cosas para trabajo conjunto entre el trabajo propiamente lingüístico y los anexos que vienen al conocimiento de una especie de enseñanza escolarizada que llevan los locales, es decir, los niños, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso sería una posible alternativa. Claro. Bueno, vamos a darle lectura a los comentarios y preguntas de los asistentes. Y a ver, vamos a empezar por... Dice... Henry Rey, ¿escribieron náhuatl? ¿Acaso es náhuatl? Pregunta. Creo que antes de hablar del léxico deben de quitar lo de náhuatl. Así está escrito. Yo creo que no. Bueno, no sé si quiera comentar algo. Bueno, nada, solo comentar que no existe un solo náhuatl. Son muchas lenguas nahuas en realidad, y cada uno tiene ciertas designaciones por los propios locales. Es decir, en Pajapa no se habla náhuatl, se habla náhuatl, ¿sí? Entonces, nada, simplemente es que no pensemos que existe una sola lengua. Y Mau Mau Pérez dice, ¿qué utilidad han visto tus colaboradores en ser formados lingüísticamente? ¿O ha sido meramente la ganancia de disfrutar aprender herramientas nuevas? Bueno, pues no es muy sencillo hacer este comentario porque no depende nada más de... Dependen muchos factores, sobre todo no necesariamente lingüísticos. Depende de factores que son principalmente económicos, principalmente de, digamos, de buena formación de estudiantes. La capacidad de los niños en todo el mundo es inmensa, es grande. Y en ese sentido yo quiero proponer que, o sea, no solo es la enseñanza o... Describir la lengua garantiza que tengan una mejor condición. Yo lo único que puedo mencionar es que para poder seguir con los estudios de un niño local implica muchas otras cosas, ¿sí? Y yo lo único que hice y que a mí me parece fundamental es que ellos siguen siendo mis amigos, ¿sí? Ellos me llaman para saber cómo estoy, yo les llamo. Y solo hay un caso muy particular en donde uno de los niños que colaboró conmigo ha ingresado al magisterio, ¿sí? Las niñas generalmente terminan la primaria y ya no siguen pues por cuestiones económicas, o sea, no necesariamente porque sepan escribir su lengua. Hay muchos otros factores que uno no está en posibilidades porque uno no es exactamente local, y aunque fuera uno local, ¿sí? Yo diría que tiene que verse como un trabajo integral, ¿sí? No puede ser de un solo lado, tiene que ser de muchos. Yo tuve una maestra americana, Jen Hill, y dice, el mantenimiento no de una lengua depende muchas veces de factores socioeconómicos. Y decía, bueno, búscate un quelite en agua para que pueda tener la garantía de
de una vida económica. Entonces, la lengua va con una estabilidad económica. Y Pajapa, como muchas comunidades en México, la estabilidad económica es muy endeble. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener presente todo este tipo de factores que no son necesariamente lingüísticos, sino sociales. Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta es de Félix Antonio y dice, ¿cuándo podemos tener un ejemplar del diccionario? ¿Podemos los hablantes hacerle algunas pequeñas correcciones en aras del mejoramiento del documento? Claro, todo trabajo no está terminado, solo es una parte, ¿sí? No sé, tal vez pueda hacerles llegar un PDF del documento, lo puedo hacer sin problema, no tiene miras lucrativas, ¿sí? Sí, y posteriormente, Tlazocamati, posteriormente Félix Antonio otra vez escribe en náhuatl y dice, Niak aneshpagilia se puede entender como a mí nadie me lava o a mí nadie me hace fiesta. Sí, exactamente. Eso es lo que podría entenderse. Uh-huh. Y Vidal Hernández Martínez dice, Tugatzahualtatol Aguinegui Matigagiga Temuestian y Valentín. Y también tenemos otro comentario de Félix, dice, sin duda, el trabajo es altamente valioso. Los nativos hemos estado proponiendo que el náhuatl de Pajapan o del llamado náhuatl del sur sea considerado una lengua aparte. Esta investigación refuerza esta teoría, ya que presenta rasgos que no tienen nada que ver con las otras variantes de México. Y bueno, sigan comentando. Guillermo Garrido Cruz, reconozco los dibujos de Catalina y de otros grandes dibujantes, lingüistas del ILB. Excelente trabajo. Vidal Hernández, Exies Cangrejo Rojo, el cangrejo es Tevi. TBC. Vidal dice, buena aportación al náhuatl de Pajapan del diccionario. Dice, buena aportación del náhuatl de Pajapan del maestro Valentín. Los profesionistas de Pajapan lo analizaremos. Muchas gracias. Félix, otra vez, ¿cuándo podemos tener un ejemplar del diccionario? Ese ya. Dice Mau Mau Pérez, muy interesante y qué bonito trabajo. Pregunta, ¿qué utilidades? Estas ya pasaron. Diana, muchas felicidades al maestro Valentín y a todo el equipo de la gente de Pajapa. Me alegra y motiva mucho ver tanto esfuerzo materializado en algo tan bello, detallado y sobre todo lleno de respeto por la vida cotidiana y los objetivos de la comunidad. Y nuevamente Félix dice, sin duda el trabajo es altamente valioso. Los nativos hemos estado proponiendo que el náhuatl de Pajapan, pues allá está. No sé, aquí en la sala, ¿alguien quiere preguntar algo? Adelante. ¿Quién están? Sí, creo que Juan tenía una pregunta que quería hacer a Valentín, entonces él podría hacer. No sé si anda por ahí. ¿No? Creo que no. Te quería preguntar también, Valentín, no sé si podemos poner el PDF del diccionario también en el Drive, junto con la presentación del diccionario, o prefieres para los que asistieron. Bueno, yo en principio me gustaría que lo tuviera las personas que asistieron, ¿sí? No hay ningún problema.
Yo en algún momento, bueno, no lo comenté, pero el diccionario mayor, que es muy grande, de 12.000 entradas, más o menos, que me llevó más de 6 años elaborar, tenía pensado que lo publicara una editorial, que las ganancias, si es que hubiese ganancias, se pudiera regresar a la comunidad, pero a las mujeres. Porque son de las personas que yo creo que son las más vulnerables en las comunidades indígenas. Sobre todo, les mencionaba, en Pajapan, las jovencitas pues, se casan a los 14, a los 18 ya era complicada la vida. Y bueno, o sea, las niñas, los niños que yo conocí ahora son adultos, son papás, ¿sí? Y pues el material no tiene gran costo, o sea, está en la escuela, nos tocó la pandemia, ¿sí? Entonces, para los que puedan adquirirlo en físico, pues está en la escuela y no cuesta nada realmente, ¿no? Solo es para recuperar el material de gasto, nada más. Y para los que no puedan, podemos proporcionar un PDF, ¿sí? O sea, para mí el asunto es que se pueda conocer, ¿sí? Claro. Yo pensé que debe ir destinado para los hablantes y para los no hablantes. Uh-huh. Para los hablantes porque es necesario, y para los no hablantes es porque considero que debería de haber mayor conciencia de respeto hacia las lenguas y hacia la diversidad. Completamente de acuerdo. Y bueno, pues más adelante, como dice, cuando ya se abra la ENA, podemos poner siempre los datos, ¿no? De dónde, ahora sí que, en qué lugar exactamente pueden ir a comprarlo, y ahí lo estaremos anunciando, ¿no? Todavía hay algunas preguntas aquí, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos muy bien, digo, hasta todavía tenemos media hora. Claro que si Valentín ya está cansado, bueno, pero tenemos todavía unas cuantas preguntas, ¿no, Hortensia? Sí. Bien, seguimos entonces. Trato hecho. Siguiente pregunta dice: ahí va. Dice, ¿usted qué opina acerca de los lingüistas foráneos que hacen trabajo de campo en una comunidad lingüística que terminan sus proyectos de investigación y ya no regresan a la comunidad donde llevaron a cabo su investigación? Bueno, mi opinión es que hay que tener un contexto para poder, digamos, entender por qué son así las cosas, ¿sí? No solo los lingüistas, o sea, muchos otros estudiosos, digamos, de las ciencias sociales que trabajan con las personas han sido formadas de una manera por cuestiones históricas, ¿sí? Y yo creo que ahora la perspectiva ha cambiado y entonces tenemos que contextualizar los tipos de trabajo que antes existieron y que ahora empiezan a dar un giro distinto a la investigación. Entonces, no es que considere que esté mal, sino que las condiciones y las metodologías de trabajo así fueron establecidas, ¿sí? Entonces, los objetivos son distintos dependiendo, digamos, de las respuestas que uno tiene que dar. Voy a mencionar, voy a aprovechar el momento que está Hortensia. Hortensia, como hablante nativa, puede dar mucho conocimiento de su lengua, pero ella, para obtener el título, tiene que demostrar a la ciencia lingüística que sabe lingüística, ¿sí? Entonces, así están las cosas, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que efectivamente los lingüistas foráneos vinieron, tomaron notas, regresaron a sus universidades,
y dieron respuesta a su formación. Su metodología no estaba dando respuesta a la comunidad. Entonces, a la vista de hoy puede que se mire mal, pero a la vista del momento de su formación, eso es lo que se les está pidiendo. Y yo pensaría que es justamente eso lo que le van a pedir a Hortensia o a cualquier otro hablante que quiera estudiar lingüística. Y ella sabrá qué respuesta le da a su comunidad. ¿Sí? Así es como tenemos que pensar. ¿Qué cambiamos? ¿Y para qué? Es decir, ¿qué respuesta tenemos que dar y a quién? Espero que se me pueda entender el comentario. Sí. Muchas gracias. Otra pregunta. Dice, ¿usted considera que hace activismo lingüístico? Si es un sí, ¿cómo no confundirlo? ¿Cómo no confundir activismo lingüístico con un trabajo ético? Bueno, justo acabo de mencionar, o sea, yo tengo que justificar mi trabajo lingüístico dentro de una institución. Y yo creo que mientras lo pueda hacer éticamente, digamos, conmigo mismo, de que el trabajo está bien hecho y juzgado por el mundo académico, está bien. Entonces doy respuesta a mi centro de trabajo. Pero al mismo tiempo, si puedo y está en mis manos colaborar con la gente, entonces no es que sea un activista lingüístico. Simplemente es porque la gente cree que puedo ayudarles. En la comunidad hay una persona, parece que algunos conocen Pajapan, bueno, deben de conocer que hay un pequeño hotel. Y en ese pequeño hotel yo me he hospedado varias veces y el encargado de ese hotel es alguien que da clases de náhuatl en Pajapan, ¿sí? Y me he sentado con él a trabajar. ¿Le puedo ayudar en varias cosas? Si lo puedo hacer, lo hago con gusto, porque le va a servir a él y me va a servir a mí. Y podemos tener una vida, al menos de alternativas múltiples. ¿Sí? Yo creo que, sobre todo, una vida de respeto. Pajapan es una comunidad, pues que no es mi comunidad, pero cuando voy yo no tengo ningún problema. Me siento como si fuera parte de mi comunidad. Digamos que soy más que semilocal, o sea, me considero que formo parte de la familia que me acogió y que me sigue, digamos, acogiendo. Y con ellos, ahora, no crean que todo Pajapan tiene interés en preservarla, ¿sí? No todos los de Pajapan consideran que es necesario. Dentro de la misma familia con quienes convivo, hay gente que dice, ¿para qué mantener el náhuatl? ¿Sí? O sea, algunos mandan los niños con sus abuelos para que aprendan, pero algunos dicen, no, no lo voy a mandar con su abuelo porque les enseña náhuatl. Entonces, tampoco es una sola respuesta y un solo problema. Entonces, es, como dicen, es multitodo, ¿no? O sea, multisubjetivos, complejidad de muchas cosas de acuerdo a la experiencia de cada persona. Para mí lo único que puedo decir es que hay un vínculo, hay un respeto y hay un trabajo colaborativo y hay nuevos niños interesados. Es lo único que puedo mencionarles. Conozco a las personas que cantan en Agua, cantan cumbias ahí en Pajapan, que tienen una vida activa, digamos. Ellos sí tienen una vida, digamos, de proselitismo sobre la lengua, son hablantes, y eso me parece fundamental. Y si puedo difundir y ponerles la música en otros lugares, lo haré con todo gusto. Muchas gracias.
Nuevamente, otro comentario de Félix. Antonio dice, maestro Valentín, ojalá podamos coincidir algún día para platicar. Lamento no haber estado en Pajapan cuando estuviste trabajando allá. Y bueno, creo que Félix Antonio sí está muy interesado en saber más sobre los estudios lingüísticos que se han hecho en la región. Y bueno, pues ya nos pasó su correo electrónico. Seguramente le vamos a hacer llegar al profesor. Y lo vamos a conservar por cualquier cosa. Y también aquí le están compartiendo Félix Antonio el enlace del Drive por si le interesa saber más sobre el material que presentó el profesor Valentín. Y puedo hacer otra pregunta más. Sí, claro. Nada más quisiera comentar algo antes. Claro, adelante. A mí me parece fundamental. Mire, mencioné que parte de los materiales que yo utilicé, que formaron parte fundamental del proyecto, es que fueron aplicados con las lenguas mayas en Guatemala. ¿Sí? Y el resultado es a largo plazo. Hoy en Guatemala hay muchos lingüistas nativohablantes con niveles de doctorado, ¿sí? Pero ellos iniciaron su formación desde nivel de secundaria, ¿sí? Entonces, yo creo que nos lleva mucha ventaja. Nosotros no tenemos ese nivel, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que aprender la experiencia de otras regiones, ¿sí? Y que no iniciaron con metodologías locales, iniciaron con metodologías foráneas, pero con el interés no solo de escribir y obtener un doctorado o de publicar un artículo a nivel científico, sino cómo ese material, esa gramática, puede ser entendida por los, por los hablantes mismos y saber que esos hablantes mismos tienen interés. Entonces, también tiene que venir de la gente que habla la lengua y si tiene interés, ¿sí? Yo creo que es muy importante eso. Es decir, no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo a largo plazo, en colaboración conjunta entre foráneos y locales. Si me quiere preguntar, está bien. Será mi último comentario. Muchas gracias. Félix Antonio otra vez dice, mi estimado Valentín, siento que has dejado medio corazón en Pajapan, totalmente de acuerdo. Y Vidal Hernández Martínez dice, será un honor recibirlo y socializar tu trabajo. Cuenta con nosotros en Pajapan. Ay, qué bonito. Sí, les agradecemos muchísimo por sus comentarios, sus preguntas. Y yo creo que ya va a ser la última pregunta o ya hasta aquí cerramos. Pues la última pregunta para Valentín, sí, ¿sí? Ya le quitamos el tiempo. Bueno, si el profesor nos permite, la última y nos vamos. Bueno, de hecho todavía hay dos preguntas, pero no está Juan, que está, él está muy interesado en saber. Dice, su pregunta ¿es válido para los lingüistas locales y semilocales emprender la documentación lingüística sin que se trate de activismo lingüístico? Bueno, como mencioné, primero no hay muchos, o sea, muy pocos, usted bien lo sabe, hay muy pocos lingüistas locales. Sí, o sea, los podemos contar con los dedos de una mano, no de dos manos. Entonces, eso es lo primero. O sea, no hay formación
y lo tenemos que hacer, lo tenemos que llevar a cabo. Eso es primero. Y ese sería un tipo de trabajo pendiente. El segundo es que yo creo que los lingüistas foráneos están cambiando su perspectiva acerca de el problema del mantenimiento o no de una lengua. Porque no tiene que ver con la pérdida cultural, tiene que ver con los derechos. O sea, ¿sí? O sea, para mí es que pueda yo hablar mi lengua, es un derecho, pero es un derecho que no puedo aplicarlo en todos los lugares. ¿Sí? Porque uno pregunta, ¿y con quién voy a hablar en un mundo donde no lo hablan? Pues sí, solamente lo puedo hablar en donde lo hablan. No puedo hablar con, fíjense, no puedo hablar con Hortensia porque no tengo la capacidad de comunicarme con Hortensia a menos de que creamos un metalenguaje entre mi variante y su variante, y lo mismo me ocurre con la variante de Pajapa. ¿Sí? O sea, yo necesito, cuando regreso a Pajapa, necesito 2 o 3 días escucharlos para poder hablar con ellos. Entonces, pues, yo creo que el activismo lingüístico sería o debería de tener como base el respeto de la diversidad, ¿sí? Y que una comunidad, cualquiera como Pajapa o cualquiera como Atla, no es una comunidad, es una comunidad con diversidad. Hay hablantes nativos de náhuatl, hay semihablantes de náhuatl, hay hablantes totalmente de español, ¿sí? O sea, que históricamente nunca hablaron español. Digo, nunca hablaron náhuatl, entonces también hay que respetar. Entonces, pues mucho dependerá de la base que podamos crear acerca del respeto mutuo entre múltiples objetivos y múltiples situaciones de vida. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, pues nos despedimos por ahora. Agradezco su presencia, Temochtitlantzintli, el conocimiento y las experiencias compartidas el día de hoy. Gracias a mis colegas del Laboratorio de Lingüística, a Alan y a Juan, que nos estuvieron auxiliando durante la transmisión, al equipo de difusión de la ENA, y por supuesto a Amanda Delgado, responsable técnica del laboratorio, y a todos los involucrados en hacer posible estas charlas lingüísticas. Me despido con especial gratitud de nuestro invitado, Valentín Peralta, y cedo la palabra a la profesora Amanda. Tlazocamati huelmilleque. Tlazocamati ortechatzin. Pues muchísimas gracias. Siguen quedando ahí, siguen llegando preguntas y comentarios, Valentina, así es que yo espero que a lo mejor te puedas dar una vuelta por Facebook o por ENA TV, porque siguen llegando, ¿no? Voy a leer el último comentario que acaba de llegar. César Mendoza dice: el verdadero maestro de la ENA, Valentín, un especialista que es maestro a diferencia de muchos con doctorado que no saben enseñar, ¿no? Vas a ver muchos comentarios de este tipo. Muchas gracias, Valentín, por tu paciencia al responder todas estas preguntas. Muchas gracias a todos los que pues estuvieron presentes de manera virtual y que nos tuvieron paciencia con los problemas técnicos. Agradezco infinitamente a Valentín, de veras, que nos compartiera su trabajo. Todos siempre aprendemos, ¿no?, nuevas cosas del trabajo de Valentín. Nos deja muy inspirados, creo que a todos, ¿no?, de cómo seguir trabajando. Los que hemos sido alumnos de Valentín, bueno, sabemos que tenemos esa dicha, ¿no?, de haber aprendido también de sus comentarios, de sus clases, de su apertura que siempre ha tenido con los estudiantes. Esperamos, Valentín, poder tener otra charla contigo donde nos cuentes más de tus proyectos, ¿no? Ojalá que a lo mejor también este diccionario pudiera hacerse de manera, o empleando más bien las herramientas tecnológicas
como es el año, el tema de este año de la UNESCO, ¿no?, acerca de las lenguas indígenas. Agradezco a Alan y a Juan que estuvieron al tanto de esta charla, al Departamento de Difusión de la ENA, a Gabriela, a Octavio, a Vigos, por todo su apoyo, y pues gracias a la participación de todos. No sé si tú quieras decir alguna otra cosa, Valentín. No, pues nada, solo agradecerles a ustedes, a todos los que permiten esta, digamos, esta transmisión, y a todos los que estuvieron presentes y que hicieron llegar sus comentarios, les agradezco mucho. A mí me sirve y me motiva a seguir esta línea de trabajo. Y bueno, me da de veras muchísimo gusto haber despertado el interés en muchos, ¿sí? A mí me parece que hay un nuevo camino en el trabajo lingüístico, ¿sí? Entonces, a todos muchísimas gracias. Y mil disculpas por las fallas técnicas. Esas pasan siempre. No, para nada. Muchas gracias. Entonces, pues nos vemos en la próxima charla lingüística. Esperemos poder contar con participación ahora de Latinoamérica. Bueno, México de la parte de Latinoamérica, me refiero, perdón, a Sudamérica. Estén al pendientes, por favor, de la difusión que le demos a las charlas. Nos pueden escribir también directamente al laboratorio por cualquier duda o comentario acerca de esta charla o las anteriores, ¿no? Pues gracias, y pues un aplauso virtual, ¿no?, a Valentín de nuevo. Pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Lazo Kamati. Adiós.